luego de recibir una alerta, un par de agentes del FBI irrumpen en el hogar de un presunto sospechoso que parecía ser un padre de familia cualquiera. No obstante, pronto descubren que esa solo era la fachada de un sujeto acusado de crímenes atroces. Y la peor parte es que lo necesitarán para salvar el país. La película comienza con un video casero de Steven Younger, un ex operador de la Delta Force estadounidense, que intenta expresar su manifiesto, pero no encuentra las palabras adecuadas y corta la grabación por varios momentos. Si bien exclama que tiene condiciones para lo que sea que hará, su voz se llena de dudas y la frustración lo va consumiendo, hasta que ya no lo hace. Como si un espíritu hubiese entrado en su cuerpo, se dirige a la cámara con otro semblante y se rebautiza como Yusuf Atta Mohammed, un emisario de Alá y del profeta Mahoma. Steven Younger ha quedado atrás. Cambiando de escenario, conocemos a Helen Brody, una agente especial del FBI con base en Los Ángeles, donde trabaja en la unidad de contraterrorismo. Pese a que parece ser un día tranquilo, ella insiste en que se mantengan atentos a las alertas aparentemente inofensivas. Los atentados terroristas siempre comienzan a raíz de la ignorancia de la víctima. En eso, el agente Phil, conocido por su meticulosidad, le cuenta sobre un informe recibido de la CIA con respecto a Henry Humphries, un ciudadano estadounidense casado con Rina, una mujer bosnia y musulmana devota que no visita las mezquitas. Para Phil, es algo sospechoso, aunque Ellen lo detiene recordándole que las mujeres no tienen que ir obligatoriamente a la mezquita. Además, si alguien va a entrar en contacto con otra agencia, será ella. Cayendo en la dureza de sus palabras, la agente elogia la atención de Phil y lo motiva a seguir investigando ese informe. Así resulte en una falsa alarma. Luego de que Ellen lo despacha, el experimentado agente Vincent le recuerda que también fue una agente de oficina, a lo que ella responde que casi ni lo recuerda. Por otro lado, conocemos al susodicho Henry Humphries en la tranquilidad de su hogar junto a su esposa Rina. No hay nada raro en ellos, sino en las noticias de la televisión que hablan sobre la búsqueda de un sospechoso relacionado con un tiroteo. Ese sospechoso es el renombrado Yusuf. Las noticias caen como bombas en la sede del FBI, quienes no tienen ni idea de cómo la prensa se enteró de eso antes que ellos. Al ver la foto de Younger, Ellen lo reconoce como uno de los sospechosos asignados al descuidado agente Jackson. Enseguida, él busca su expediente y señala que no hay nada alarmante en el trasfondo de Younger, más allá de su pasado militar. Entonces, ¿por qué estaba en el tablero de sospechosos? El caso llama la atención del director Saunders, que en privado con Ellen le comenta que Younger está involucrado en el asesinato de un policía y el secuestro de dos niños. Este caso se ha convertido en su máxima prioridad y deben mover todos los hilos necesarios para sacar al sospechoso de su cueva. Por otro lado, Henry disfruta de la compañía de su familia hasta que un par de sujetos trajeados se presentan en su puerta, entre los que se encuentra Phil. Mientras los ve por las cámaras, Henry llama a Thompson, un agente de la DEA que ayudó a reubicarlo en un lugar donde se supone que nadie lo reconoce, aunque ahora tiene dos agentes del FBI en su puerta. Si bien aclama que puede encargarse de ellos, le exige a Thompson que le consiga una nueva dirección por el bien de su familia. Enseguida, Thompson telefonea a Ellen y le aclara que el informe que recibieron sobre Henry es un error y que debe retirar cuanto antes a los agentes que envió a interrogarlo. ¿Por qué? Bien, porque Henry es un hombre muy peligroso. De inmediato, Vincent y Jackson se dirigen armados a buscar a sus colegas. Para su sorpresa, Henry sale sin oponer resistencia y tira su pistola. En eso, le solicita a Vincent que baje su arma. Cuando el agente afirma que no recibirá órdenes de él, Henry indica que en realidad se refería a su esposa Rina, que estaba esperándolos con su pistola en alto. En cuanto a Phil y su colega, están atados con cinta adhesiva. En el posterior interrogatorio dirigido por Ellen, Henry revela que ese no es su verdadero nombre. Simplemente es conocido como H. Y eso es todo lo que sabrá de él, dado que Saunders y Thompson aparecen para liberarlo. Al parecer, está en una especie de programa de protección de testigos y creyó que los agentes del FBI enviado a su casa eran asesinos que querían matarlo.
Saunders se lamenta de que no puede explicarle todo a Ellen, mas le pide ayuda para el caso más importante que ha tenido hasta la fecha. Es así como terminan en unas instalaciones gubernamentales conocidas por muy pocos, donde son recibidos por el general Paulson, que les deja claro que en este lugar es él el que manda. Ahí también se topan con el misterioso H, que conoce de sobra este sitio. Entonces, les muestran a los presentes el resto del video de Younger, en el que demuestra tener una bomba. Si bien las autoridades fueron veloces y arrestaron a Younger, él reveló haber escondido 3 bombas nucleares en distintas ciudades de Estados Unidos. Si no cumplen con sus exigencias en el tiempo requerido, las bombas estallarán y millones de vidas se perderán. Si bien la amenaza hubiese sido de otra persona, se lo habrían tomado como una broma pesada. La cuestión es que Younger estaba especializado en la localización de armas nucleares en Irak, y si es capaz de desactivarlas, también puede crearlas. Hablando del rey de Roma, justo ahora lo están torturando en una habitación dentro de las instalaciones con todos los métodos conocidos para sacarle información a una persona. Asimismo, lo mantienen monitoreado desde el exterior y analizan cada palabra que sale de su boca. Todo puede ser una pista a las ubicaciones de las bombas. Como perro por su casa, H entra a la cámara de tortura entre risas mientras los militares lo observan muertos de nervios. Y pronto vemos el porqué, dado que H le quita la bolsa a Younger de la cabeza y en vez de atacarlo a él, le cae a golpes al torturador. De inmediato, un par de militares lo sacan del lugar. En su defensa, él afirma que nunca tocó al prisionero, lo cual es cierto. Ante esto, Thompson les advierte que no le hagan daño a H, puesto que lo necesitarán más tarde. Indignada por la situación, Ellen se propone a llevarse al prisionero a la sede del FBI para llevar a cabo un interrogatorio estándar. Sin embargo, el propio Younger admite que lo que le están haciendo es necesario. En un intento de apelar a su corazón, la agente le recuerda que abandonó a su familia recientemente y que ellos deben extrañarlo. Igualmente, el terrorista asegura que respondió a un llamado mayor y que este es su destino. Hasta ahí llegan las preguntas de Ellen, pues es retirada por el coronel, quien además le exige al torturador que es hora de conseguir respuestas. La agente se queja de la tortura con Saunders, el cual tiene las manos atadas dado que son órdenes de la Casa Blanca. Cuando hay 10 millones de vidas en juego, cualquier método es válido. Sin otra opción, Ellen se dedica a aquello para lo que fue llamada en primer lugar, encontrar las bombas, por lo que se coordina con sus colegas de mayor confianza y comienzan una exhaustiva investigación. Sumado a eso, le solicitan que llegue a un consenso general con el radical H, quien se revela como un militar retirado. Mas sus habilidades como interrogador especial siguen intactas. Según él, las tácticas usuales no funcionarán con el prisionero, ya que fue entrenado para resistirlas. Es por ello que H golpeó al torturador, con el fin de mostrarle a Younger que él es diferente a los demás. Thompson interrumpe la conversación revelando que llegó a un acuerdo con el coronel Paulson. Pese a que la paga es generosa, H se enoja al escuchar tantas condiciones e incluso encara al coronel, dejándole claro que si quiere resultados tiene que dejarlo hacer su trabajo como le plazca. En cuanto a su comité, él selecciona a Ellen como acompañante, sin importar su investigación sobre las bombas. Cuando ella le pregunta por sus razones, él reconoce que necesita a una persona íntegra que lo respalde. Antes de entrar a la cámara, H exige que los espectadores que no sean militares se vayan de inmediato. Además, quiere que le den permiso a su esposa de venir a darle su comida. Es un hombre muy exigente con su comida. Como si de un doctor se tratase, lidia con Younger de una forma natural mientras que un militar somete su brazo con varias correas y lo coloca sobre una mesa. Sea lo que sea que venga, lo puede evitar si confiesa las ubicaciones de las 3 bombas, pero su boca se mantiene sellada. H piensa que el silencio es insoportable, así que decide animar la cosa cortándole el dedo meñique al prisionero. Ahora sí que hay mucho ruido. Su acción causa indignación entre los presentes y él, entre risas, promete que no tocará más dedos. Debido a las quejas hacia su persona, un representante del gobierno deja claro que tiene completo permiso para hacer lo necesario en pro de la seguridad nacional.
Complacido, H regresa a la cámara y con un cuchillo en mano, le deja claro a Younger que todos sus peores miedos están justo frente a él. Dicho eso, comienza a introducir el cuchillo en las partes nobles del prisionero. Incapaz de seguir viendo esto, Ellen vuelve a quejarse con su jefe y declara que ese tipo de tortura va en contra de la Constitución. Harto de escucharla, Saunders exclama que si esas bombas estallan, ya no habrá Constitución. Más calmado, le asegura que cuando esto acabe, podrán denunciarlos todo lo que quieran. Pero la prioridad es la prioridad. A regañadientes, la agente regresa a la sala de tortura y se topa con el peculiar interrogador en el baño. Ella le afirma que, con el castigo físico, solo conseguirá respuestas erróneas de parte del prisionero, con tal de detener su dolor. En su defensa, H señala que son ellos los que se encuentran en el bando perdedor, mientras que su enemigo crece. Los valores estadounidenses no han hecho más que darles herramientas a los terroristas, y es hora de demostrarles que no todos juegan acorde a las reglas. No obstante, como Ellen no para de quejarse, H le ofrece turnarse en el interrogatorio. Es así como comienza una dinámica del policía bueno y el policía malo, con el rol de la agente bastante definido. Durante su turno, le revela a Younger que su familia no pudo irse del país como tenían planeado, porque les denegaron la visa a último segundo. Es decir, siguen en territorio nacional y podrían ser víctimas de sus bombas. Si bien parece pensárselo por unos segundos, el prisionero reafirma que tienen 48 horas para cumplir con sus exigencias. Debido a la llegada de H, Ellen le pide desesperada alguna pista, aunque él responde que mañana mismo escucharán su llamado. Dicho eso, H empieza a torturarlo con descargas eléctricas. Pasan las horas y la tortura continúa extendiéndose, en lo que el interrogador aclama que Younger tiene alguna mentira en su interior, y es su deber sacarla a la luz, cueste lo que cueste. Claro que los escupitajos también valen. Al amanecer, H se detiene por la llegada de su esposa. Entonces, deja al prisionero a cargo de Ellen y señala que debe presionar el botón verde si llega a dormirse. El botón verde es para electrocutarlo. Indignada, la agente le comenta que no podrá huir de las consecuencias de esto, a lo que él responde que tampoco es que pueda huir. También es un prisionero como Younger, y si tiene dudas sobre su historia, que se lo pregunte a los de arriba. Intrigada, ella se dirige hacia Thompson, quien le revela que H ha hecho cosas malas y hay gente muy mala que lo está buscando por venganza. Claramente, su carrera como interrogador no le ha traído buena fama y depende enteramente de la protección del gobierno, el cual mantiene en secreto incluso su existencia. Mientras el susodicho recibe a su esposa, Ellen se percata de que Younger está durmiendo. Enseguida, un militar presiona el botón para electrocutarlo, aunque no parece haber un botón para detener la máquina. Ante el riesgo de su muerte, la agente corre hacia la cámara y desconecta la máquina. Hecho eso, se propone a cuestionar a H, pero se sorprende al encontrarlo hablando por videollamada con sus hijos. Esa cosa aparentemente sin alma es un padre de familia. En ese momento, él confiesa que el fallo de la máquina fue a propósito para darle una sensación de falsa esperanza al prisionero. Aún más indignada, Ellen le señala a Rina que su marido no es un hombre normal. Pues bien, Rina le cuenta que en su natal Bosnia, se vio atrapada en la guerra y fue testigo de cómo unos soldados masacraron a su primera familia. H es un hombre bastante normal, al lado de los verdaderos monstruos. Volviendo al trabajo, Ellen es convocada a la cámara de tortura por H, el cual oculta su última obra de arte, las uñas extraídas de los dedos de Younger. Como el prisionero sufre de un espasmo en el cuello que podría tornarse en algo peor, la agente se encarga de masajearlo. Mientras tanto, el interrogador explica que los hombres no sienten nada cuando otro hombre los masajea. Pero cuando se trata de una mujer, la cuestión es distinta. Él mismo es un ejemplo, ya que se casó con la enfermera que solía asistirlo. Hablando de ella, H sabe que le ha contado la historia de su primera familia, aunque no el final. Resulta que cuando atraparon a los soldados responsables, la propia Rina se encargó de matar a sus esposas e hijos frente a ellos. En su llegada, las fuerzas estadounidenses la arrestaron y la dejaron bajo el cuidado de H. El resto es historia. Muy turbia, a mi parecer.
poco a poco el tema familiar se va dirigiendo hacia Younger, y H lo acusa de no estar presente en el nacimiento de sus hijos. Finalmente, el prisionero se rompe y empieza a llorar. Es exactamente lo que H estaba esperando para volver a torturarlo con todo. Desesperado, el prisionero le pide ayuda a la gente, la cual promete detener su castigo si les comparte información. Younger no lo duda y afirma que tiene algo que decir. No obstante, solo quiere revelar sus exigencias específicas. Con una cámara enfrente, presenta sus demandas. Quiere que el presidente de los Estados Unidos anuncie el cese del apoyo a los gobiernos títeres y dictaduras en países islámicos, así como la retirada de las tropas estadounidenses de esas regiones. El grupo descarta inmediatamente la posibilidad de que se cumplan sus demandas, citando la política declarada del gobierno estadounidense de no negociar con terroristas. Por tanto, creen que solo está haciendo tiempo y precisamente están cortos de eso. En 21 horas, las bombas detonarán, a menos que hagan algo. Como eso supone más libertad para H, Ellen le comenta al prisionero que se abra a la posibilidad de un trato que terminaría con él mudándose a Pakistán con su familia. Sin embargo, él está completamente comprometido con su llamado destino divino. H ya se lo esperaba, señalando que él solito se metió en este problema y sabía de sobra lo que le harían. De hecho, el video de su captura lo demuestra. En medio de todo el caos por su búsqueda, Younger se fue a un centro comercial y se paró frente a una cámara esperando que lo arrestaran. El coronel indica que este tipo se está burlando de ellos y ni siquiera saben si las bombas son reales. Parece que su única intención es que lo torturaran, a manera de mensaje. Con esta duda en mente, Ellen interroga a Younger y le pide pruebas de la veracidad de su amenaza. Después de todo, ya ha probado su punto. Demostró que el gobierno estadounidense no es un adalid de la justicia como dice serlo. Él ha ganado. Sin embargo, conforme continúa con su discurso, el prisionero luce cada vez más desesperado. Esto la lleva a la conclusión de que nunca hubo tales bombas. Totalmente quebrado, confiesa que fue una artimaña que se le salió de las manos. Para demostrarlo, le indica la dirección de la bomba más cercana a la agente. Una vez ahí, ella detecta que podría tratarse de una trampa debido a que no hay una bomba o, al menos, la imitación de ella. Al encontrar una foto de Younger en la azotea, Ellen deduce que él quiere que los soldados estén ahí como testigos de algo. ¿Qué es ese algo? Invadido por la curiosidad, un soldado quita la foto del prisionero, lo que desencadena una explosión de un C4 escondido en un centro comercial cercano. La explosión es colosal, acabando con hasta 53 personas. Devastada, la agente regresa al interrogatorio y le demanda explicaciones a Younger, quien con mucha tranquilidad responde que ella necesitaba pruebas, mientras que él necesitaba un descanso. De pronto, la mujer pierde sus cabales y lo amenaza con un cuchillo para que le diga dónde están las bombas que han vuelto a ser una posibilidad real. Lejos de sentir miedo, el prisionero empieza a vociferar que 53 personas no es nada comparado a la cantidad de inocentes que Estados Unidos mata a diario en otros países. Él es el primero que ama a su país, aunque el gobierno no ha hecho más que pisotearlo al igual que a su religión. En consecuencia, decidió plantarles cara a sus opresores y demostrarles que los únicos bárbaros son ellos. El cuchillo en manos de Ellen prueba su punto. Al día siguiente, a 3 horas de la supuesta detonación, un frustrado H reconoce que quizás no pueda quebrar a su objetivo. Parece que nada es capaz de lograrlo. Debido a la presión de sus superiores, el interrogador vuelve a la cámara y se reencuentra con Younger, el cual le guiña el ojo a modo de burla. Efectivamente, no puede quebrarse. Por otro lado, Ellen lidia con la esposa del prisionero, Yehan, quien acaba de ser arrestada y no para de preguntar a dónde se llevaron a sus hijos. Ante su griterío, la agente le deja claro que si no colabora con ellos, será acusada de cómplice de terrorismo. En ese caso, es seguro que no podrá volver a ver a sus hijos. A falta de tiempo, H interrumpe el interrogatorio de Yehan y la lleva con su marido, con la intención de sacarle información sobre las bombas. De repente, Younger ya no parece tan hermético. La cosa empeora cuando H afirma que cortará algunos pedazos de Yehan
cosa con la que Helen y el resto de presentes no están de acuerdo. El interrogador los tilda a todos de egoístas, señalando que el único dispuesto a hacer lo necesario para detener al enemigo es él. Apenas los soldados se disponen a sacar a Jehan, H le corta el cuello con un veloz movimiento. Si bien el interrogador es apresado, lo liberan al poco tiempo porque el país ha entrado en alerta nuclear y necesitan una salvación de último minuto. Al volver con Younger, le comenta que a partir de ahora tiene vía libre y no se detendrá hasta que hable. Qué irónico que tras decir eso, salga de la habitación con la excusa de que el prisionero necesitaba un descanso. Molesta, Helen le exige que haga lo que tenga que hacer, a lo que él contesta que lo próximo es totalmente inhumano. A pesar de que suena bastante mal, él asegura que no les hará daño. Es suficiente con que Younger los vea en su poder. En cuanto le quitan la bolsa de la cabeza, el prisionero descubre a sus hijos en la cámara de tortura ocupando su lugar. En eso, H ingresa a la habitación y apaga la luz. Preso de la desesperación, Younger empieza a gritar las ubicaciones de las bombas. Igualmente, H no piensa dejar a los niños hasta que comprueben que la información es real. Helen intenta regresar a la cámara, aunque el interrogador se encerró adentro. Para H, no es suficiente con que Younger sepa que puede hacerle daño a sus hijos. Tiene que verlo. De inmediato, los soldados abren la habitación a balazos y detienen al interrogador antes de que les inyectara un veneno letal a los niños. Lleno de indignación, H le menciona al prisionero que se ha salido con la suya y que ni siquiera tiene que contarles sobre la cuarta bomba. Esperen, ¿cuarta bomba? Según el interrogador, es una cuestión de pura matemática. Como se reportó la desaparición de 8 kilos de material nuclear y se necesitaban aproximadamente 2.5 kilos para crear una bomba, es de suponer que Younger fabricó una cuarta, de la que no ha dicho nada. Al escuchar eso, el representante del gobierno exige que traigan de vuelta a los niños. H le asigna esa tarea a Helen, argumentando que si ella no puede hacerlo, nadie más lo hará. Tras pensarlo por unos segundos, ella exclama que prefiere la muerte de millones de personas antes que presenciar la ejecución de dos niños. El interrogador respeta su decisión y libera a Younger, puesto que no pueden procesar legalmente a un hombre sin uñas, es decir, torturado. Ante eso, el funcionario desenfunda su revólver y le ordena que traigan a los niños si no quiere que los suyos paguen las consecuencias. De pronto, Younger se lanza sobre el funcionario y le quita su revólver. Después de pedirle a la gente que cuide de sus hijos, se dispara a sí mismo. Ahora, no tiene otra opción que esperar que la cuarta bomba haya sido una mentira. Entonces, H se despide de Helen confesando que fue un placer trabajar con ella. Tras eso, la mujer abandona el edificio con los hijos de Younger. Por otro lado, una unidad de desactivación de bombas del FBI desactiva la última bomba nuclear de Los Ángeles con solo 12 segundos de sobra. Mientras comienzan a celebrar, el temporizador de la cuarta bomba nuclear, escondida en una caja cercana, llega a cero. ¿Y ustedes? ¿Hasta qué punto estarían dispuestos a llegar para proteger todo aquello que conocen? Si disfrutaste de esta temática, te invitamos a ver este otro video que gira en torno a una amenaza sin precedentes y un único soldado debe detenerla.